9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si tienes pensado viajar a Murcia, toma nota de estos 5 lugares imprescindibles de la desconocida región de España donde podrás disfrutar de 300 días de sol al año. Comenzamos con la Catedral de Murcia. Su nombre oficial es Santa Iglesia Catedral de Santa María, cuya construcción comenzó en el siglo XIV, más concretamente en 1394, bajo el obispado cartaginés de Fernando de Pedrosa. Su construcción finalizó casi un siglo después, en 1467, por lo que la catedral en este momento tiene 553 años, siendo el estilo predominante el barroco. Colocándonos en cualquier punto exterior alrededor de la catedral, podremos observar la presencia de la torre de 93 metros de altura, que es el símbolo indiscutible de esta ciudad. Al situarse frente a la fachada principal, se puede entender el por qué es una obra maestra del barroco español. Destacan, además de la torre, las 3 capillas de la catedral: la capilla de los Vélez, la capilla de Junterones y la capilla de San Antonio. No todo el mundo conoce que antes de ser catedral era una mezquita, ya que Murcia anteriormente se llamaba Mursía, al ser parte de los reinos de Taifas. Esto cambió el 2 de febrero de 1266, cuando Jaime I entra en la ciudad y convierte la mezquita en la catedral, comenzando las obras 100 años después. Existe una leyenda sobre la cadena que rodea la capilla de los Vélez. Esta nos cuenta que un pobre hombre decía ser un escultor capaz de construir sin cobrar un solo maravedí, una cadena de piedra que rodease dicha capilla. El marqués de Vélez, de apellido Chacón y Fajardo, le amenazó con aspereza: «Si la obra no me gusta, morirás en la horca. Y si os gusta, entonces salvarás tu vida». 7 años después de estas palabras, en la Nochevieja de 1507, quedaron maravillados con el resultado final de su trabajo. Tanto es así que le apodaron el Cadenero. Poco después, el escultor quiso marchar de Murcia, pero el marqués de Vélez mandó apresarlo, cortarle las manos y arrancarle los ojos, argumentando que así jamás se repetiría semejante obra de arte. Otro lugar imprescindible que no debes dejar de visitar en la región de Murcia es el Teatro Romano de Cartagena. Con una capacidad para 6.000 espectadores, fue el segundo más grande de Hispania, tras el de Sagunto. El teatro se dedicó a Lucio y a Julio César, nietos del emperador Augusto. Para su realización se emplearon calizas, mármoles, areniscas y travertino rojo para las columnas. El mármol blanco que aún conserva procede de Grecia y seguramente fue tallado en talleres de Roma antes de traerlos a la ciudad. Con un diámetro de 87,6 metros, responde al tipo clásico de teatro que aprovecha la ladera. Recordemos que la historia de Cartagena es la historia de un asentamiento conectado al mundo a través de su puerto, una verdadera encrucijada de civilizaciones que la convierten en una de las ciudades más antiguas de Europa. Con la llegada de los vándalos en el 425, el edificio quedó bastante deteriorado. Solo con la llegada del emperador bizantino Justiniano I, la ciudad volvió a resurgir, recibiendo el nombre de Cartago Espartaria. Sobre el teatro se realizó un barrio comercial y parte de la muralla bizantina del siglo VI. Habrá que esperar al siglo XIII para que se vuelva a construir en la zona. Es entonces cuando se eleva sobre el teatro la Catedral de Santa María. Su descubrimiento fue fortuito y se lo debemos al catedrático de la Universidad de Murcia, Dr. Sebastián Ramallo Asensio, quien en 1998 se dispuso a construir el Centro Regional de Artesanía. El Castillo de Lorca es una antigua fortaleza medieval de los siglos XI al XIII. Fue utilizada a lo largo del tiempo para la defensa de la frontera entre los reinos de Murcia y de Granada. Estuvo en uso hasta bien entrado el siglo XVI. Durante la Guerra de la Independencia de 1808 a 1814 se volvió a utilizar como lugar de refugio y defensa. Hoy en día acoge una recreación y exposición de la Edad Media. En él se pueden visitar las torres, aljibes y los restos arqueológicos de la sinagoga del siglo XV. El Castillo de Lorca es la seña de la identidad de la ciudad, símbolo del poder y de la lucha incesante entre el reino nazarí de Granada y la corona de Castilla. El castillo o fortaleza es un lugar donde la historia se vive de primera mano a través de exposiciones, talleres para toda la familia, visitas guiadas y actividades extraordinarias durante todo el año. El Parque Regional Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar es un humedal de gran importancia por ser el lugar de nidificación y descanso para numerosas especies de aves. Se localiza entre los municipios de San Pedro del Pinatar y San Javier y tiene una extensión de 856 hectáreas, entre las que incluye 6 kilómetros de costa mediterránea.
La diversidad de especies de flora y fauna, junto con las actividades tradicionales en armonía con el entorno, como la pesca en las encañizadas o la explotación salinera, convierten a este espacio natural protegido en un ejemplo de desarrollo sostenible. Un breve recorrido al amanecer en las salinas para disfrutar de los colores de las charcas salineras, seguido de una visita al centro de visitantes Las Salinas, donde conocer con mayor detalle los tesoros naturales que guarda este espacio natural protegido. Un baño en las playas naturales del Parque Regional o en los terapéuticos baños de lodo es una experiencia saludable en un entorno tranquilo y privilegiado. Bajo el descriptivo apelativo de La Manga se encuentra un curioso capricho orográfico que ha venido siendo uno de los símbolos que mejor identifican el litoral murciano como enclave turístico. Un cordón extendido a lo largo de aproximadamente 24 kilómetros entre Cabo de Palos y la Punta del Mojón, que pone límites naturales a la laguna de agua salada conocida como el Mar Menor. Como tal espacio se mantuvo virgen hasta la década de los años 60, cuando se produce el descubrimiento de La Manga como enclave turístico, experimentando así una transformación con la urbanización de la zona y la construcción de infraestructuras turísticas. La Manga del Mar Menor dispone de varios puertos deportivos. Además, las características del Mar Menor, donde no hay oleaje, lo hacen un lugar perfecto para la práctica de deportes como el kayaking, paddle surf, vela, kitesurf o recorrer las aguas en moto de agua. A lo largo del frente costero del Parque Regional de Calblanc se encuentran una serie de playas y pequeñas calas que se caracterizan por sus arenas finas y doradas y su estado casi virgen. Su gran riqueza natural se basa en las áridas sierras, largas playas de arenas doradas y ocres, solitarias calas y en la bella formación de dunas, fósiles, blancas salinas y macizos montañosos que contrastan con el azul del mar.